con inmensos huecos en el pavimento, hierbas que están a punto de tapar el acceso. Así se encuentra el ingreso peatonal al cementerio del distrito de la banda de Chilcayo. Los vecinos y transeúntes no saben a dónde acudir. Víctor García, vecino del lugar, lamentó que ninguna autoridad se preocupe en mejorar el acceso al cementerio. Lo peor del caso es cuando llueve, todo se convierte en una pequeña quebrada donde los deudos no pueden subir para visitar a sus seres queridos. Sí, porque mayormente por ahí transitamos las personas. ¿Ya? Y es incomodidad, pues, que ver así como está nuestra entrada, que venimos al asentamiento de la Pachacuti, Primavera, Satélite. Tiempo de nuestro alcalde Naira León era, iban a hacer una reconstrucción ahí, pero no sé qué pasó, no dio. Ya. Ya. Ustedes como vecinos y a veces también los mismos personas que tienen enterrado a aquellos seres queridos también sufren para subir, y es un peligro que ya la mitad de la escalinata ya está en un lado, ya mejor dicho, para el barranco. Ya estaba por trozar, pero claro, es. Serán incomodados porque yo vivo aquí en la parte alta, pues, ¿no? Personas que viven más por el centro de la banda, pues, al traer sus familiares enterrar, pues, no creo que puedan subir, creo que le dan la vuelta con movilidad, pues, pero las personas que vienen en grupo, pues, algo incomodado, pues. Pero aquí tiene que ver ya la autoridad, el alcalde y más el presidente de la asociación aquí de este cementerio. Sí, como moradores, no sé qué pensamientos, planificación debe tener, pues, aquí el panteón, porque son responsables. Como ven, también esta cuneta, hay demasiado desborde de agua, y no se preocupa, pues. ¿Qué llamada harías a esas dos personas, al presidente del cementerio y más al alcalde José del Águila? Bueno, como nuestro alcalde está acá, quizá ha hecho algunas promesas que debe arreglar, seguramente ya hará sus promesas, cumplirá, ¿no? Y también aquí del cementerio, pues, también debe estar, también su comité. Y hay un dinero que deben tener ellos. Unirse los dos para que también con los asentamientos, porque todos, ¿no? Para todos nos va a servir, ¿no? Y eso es lo que pudiera yo opinar. Una moradora del lugar indicó que es hora que el alcalde se acuerde de esta escalinata, porque no solo pasan deudos de familiares, sino que estamos a puertas del inicio del año escolar, donde los estudiantes que viven en la parte alta de la banda de Chilcayo utilizan para llegar a sus instituciones educativas. No manda a arreglar ya, porque por aquí pasa la gente, los escolares, días que va a hacer labores, los escolares bajan cantidad. Ya más triste. Señora, pero aquí también tiene que ver algo el presidente de la asociación, ¿no? Claro, el señor Héctor Vázquez. Sí. ¿Qué llamada le harías a estas dos autoridades? A la autoridad y al presidente del cementerio. Hago un llamado a las autoridades que se preocupen por arreglar estas escalinatas, porque por aquí pasa tanto los adultos, los niños, los ancianos. Es mucho tiempo que se está haciendo eso, ¿no? Sí, claro, cuando era el alcalde, el pajarito. ¿Ya? ¿Tampoco tomó interés en este arreglo? Claro, no. ¿O van a esperar que haya desgracia todavía? Eso sí, pues, porque ya se va a trozar. ¿No? Claro, ya se va a trozar ya.